magia blanca a solo un solo, con ganchito regalón. Sonríe, porque si decidiste retirar tu AFP, ya no tienes que salir de casa para disponer de tu. A ver. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesora. Ya, a ver. Vamos a esperar a unos cuantos más porque son 9, más el compañero Sebastián que está por el Facebook. Ya, está bien. A ver, vamos a esperar un poquito más. Eso era, están todos silenciados. No, no sé, no digo que está hablando. Me muteo. A ver, chicos, creo que vamos a empezar. Ya han pasado 5 minutos.
y creo que todos deben ser puntuales. Vamos a empezar, somos 11, bueno, son 10 estudiantes, conmigo son 11. Yo ya todo esto voy a mandar en mi informe, la asistencia de los estudiantes que están en el Zoom y los que no han podido y me han avisado también. Ya, ok, entonces estamos en el año de la universalización de la salud, ¿verdad? Les estoy mostrando las normas de convivencia del área de inglés. Bueno, estoy enseñando cinco salones, lo que corresponde al segundo A, los terceros ABC y cuarto A. Y esta misma PowerPoint lo voy a proyectar con ellos. Entonces, las normas de convivencia para el uso del grupo de WhatsApp ya les envié al grupo. Creo que ustedes ya lo han leído, ya saben. Espero que lo pongan en práctica. Ahora les voy a mostrar también las normas de convivencia para el uso de Zoom. Que dice, pon tu nombre para que todos los miembros del grupo puedan identificarte. Silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo, porque a veces hay ruidos, interferencias y no se escucha. Luego, no hablar todos a la vez. Espera tu turno. O sea, cuando uno quiere hablar, ahí tienen la opción de levantar la manito. Pueden levantar la manito y se les cede la palabra. Luego tenemos chequear los ruidos del ambiente, ¿no? Escuchar al otro cuando un compañero está opinando o está dando su participación. Y como dice ahí, levantar la mano y evite retirarse y dejar la cámara vacía. De repente yo llamo a un estudiante, estoy llamando, pero el estudiante no está, se ha ido. Entonces, al final de todo, ¿qué les digo? Que finalmente se espera la participación de todos los estudiantes, ya que estamos para aprender. O sea, no tengan miedo de equivocarse, todos vamos a aprender. Es por eso que hemos coordinado empezar del pre-A1. El pre-A1. Entonces, como les dije antes, hemos acordado empezar del pre-A1, que quiere decir que es el nivel más elemental en el inglés. Si bien es cierto, algunos ya están más avanzados, pero tenemos que empezar todos, ¿no? Para apoyarnos, para ayudarnos en las tareas. La tarea está súper fácil y sé que lo van a desarrollar todos. Entonces, vamos a entrar ya de relleno a lo que es la actividad del día de hoy. Quiero que me respondan si me escuchan, si pueden ver todo lo que he mostrado. Se escucha, profesora, y se ve todo lo que usted ha mostrado. Sí, profesora. Se escucha. Una compañera, la compañera se acaba de Valeria, de conectar. No sé si Valeria puedes ver bien la proyección del PowerPoint. Sí, profesora, sí lo puedo ver. Ya, entonces, como expliqué anteriormente, di las reglas del uso del Zoom, las normas de convivencia cuando estemos en la retroalimentación. Entonces ahora vamos a pasar a la actividad. Todos me preguntaban sobre mí, cuál voy a hacer, qué tengo que hacer. Entonces, todos, como les dije, vamos a empezar del pre-A1, que es el más elemental, y luego vamos a ir escalando y vamos a ir viendo las dificultades de las sesiones. Entonces, el primer tema que se encuentra en la plataforma Aprendo en Casa es sobre el COVID-19, My Family and Me. COVID-19, My Family and Me. Entonces, todos ya sabrán lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el virus? ¿Cómo se llama ese virus que nos está haciendo quedarnos en casa? Está creando muchos problemas a nuestras familias, a las personas. Entonces, aquí podemos observar al COVID-19. ¿Qué está diciendo el COVID? ¿Alguien me puede decir qué está diciendo la imagen del COVID? ¿Alguien me puede decir qué dice? ¿Qué dice acá arribita en la frase? Sí, o sea, pero... Hola, yo soy el COVID. Cuando yo venía llegando, él iba saliendo. Pero no,
Can I pass? Sí, eso, muy bien, Valeria. ¿Escuchan a la compañera Valeria? Se escuchó. Está conectada desde el Messenger. Entonces, ahí tenemos la imagen del COVID-19 que está, les está diciendo, ¿puedo pasar? Entonces, luego tenemos la imagen de una familia. En este caso vendría a ser como nuestra familia. ¿Verdad? Todos, ¿quién no conoce a los Simpsons? Creo que todos hemos visto, ¿no? Hemos visto los Simpsons. Si no vemos la serie o el dibujo, por lo menos en algún cartel. Ok, entonces, COVID-19, my family and me. This is the topic today. The next. Tenemos exercise. Exercise number one. Este ejercicio pertenece a Let's Observe and Read. ¿Qué dice? Vamos a observar y leer, dice. Look at the picture and match. Look at the example. ¿Alguien entiende la indicación? ¿Cuál es la instrucción? Dice, look at the pictures and match. Look at the example. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la imagen de letter B, en letter A, la imagen del coronavirus. Luego, letter B, tenemos la imagen de unos animals, ¿verdad? ¿Chicos me escuchan? Sí, profesora, se escucha bien. Sí, se la escucha, profesora. Ya, muy bien. Luego tenemos en el letter C, tenemos a unos abuelitos. En la letter D, una corona. Luego en la letter E, una persona, ¿verdad? Que está como tosiendo. En letter F, a unos virus. Entonces, en el medio tenemos unas palabras. Number one, five. Number two, animals. Number three, crowns. Number four, grandparents. Number five, coronavirus. Y number six, human. ¿Qué dijo la indicación? Look at the pictures and match. Entonces, vamos a mirar las imágenes y vamos a hacer match. Claro, vamos a relacionar las imágenes con las que corresponde. Si el uno corresponde, por ejemplo, number one, dice five. Y está con la letter F, ¿verdad? Porque en la imagen parece que están fight. ¿Qué significa fight? ¿Alguien sabe qué significa fight? Yes, pelear. Estos virus están peleando, ¿verdad? Los virus están peleando. Entonces, sí. ¿Qué sería con la imagen de, con el number two, animals? ¿Alguien me puede decir? B. La B, la B. La B. Right, letter B. Entonces. Letter B. No sé. Ya. Creo que se salió o no salió. Ya, se adelantó. Bueno. Animals es con la letter B. Crowns, bueno, por error ya salió. ¿Qué significa crown? ¿Alguien sabe qué significa crown? Corona. ¿Sí? Crown. La misma imagen lo dice, ya está relacionado. Abuelos. Significa corona, crown. A ver, the next. Coronavirus, ¿con qué letra? Con letter A, porque aquí lo dice, coronavirus. The sí. Next. Grandparents, ¿con qué imagen? Con los abuelitos, ¿verdad? Con la C. Con los abuelitos. Sí. Finally, human. Porque esto es un humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar en todo esto? En este ejercicio. Es una secuencia, ¿verdad? Es una secuencia, todo relacionado ¿a qué? Al coronavirus. Yes, al coronavirus. Entonces, vamos a pasar a la siguiente actividad. Van a observar y van a leer ustedes mentalmente, ¿ok? Por favor, okay. En silencio todos y presten atención. Read and analyze. What is COVID-19? Coronavirus is virus. Crown in Spanish is corona. In the past,
Coronavirus affected animals. Coronavirus mutated. Now it is COVID-19 and it affects humans. COVID-19 symptoms usually appear after 14 or 15 days. Our human system fights COVID-19. During this fight, you can have fever and cough. In Peru, the emergency number is 113. Vulnerable people, for example, grandparents, are more affected by COVID-19. Stay home. Okay. ¿Qué han podido observar en el video? ¿Sobre qué está relacionado? Sobre el coronavirus, estaba explicando. Sobre el coronavirus. ¿Cuál fue el inicio del coronavirus, verdad? Right? Sí. So, according to this activity, we are going to resolve the next activity. Okay, what is the next activity? ¿Qué dice en la indicación? Let's understand. Exercise 1. Write a complete sentences in the correct box. Beside the image, look at the example. Tenemos en la primera, in the first pictures, tenemos la imagen del coronavirus. Y al costado teníamos las palabras. Este es el primer ejemplo. Ya está desarrollado. ¿Con qué? ¿Cuál era en la historia que ustedes vieron? ¿Con qué empezaba la primera imagen? ¿Con qué frase? Animales. Con el sí. Coronavirus. Is a virus. Empezaba explicando qué es el coronavirus, ¿verdad? Sí. Coronavirus is a virus. Next. This is the first example. And the next, we are going to write and complete the sentences. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir y completar las oraciones al costado de las imágenes. For example, here we have different words for him. For example, letter A dice, in the past, coronavirus affects animals. ¿A cuál imagen correspondería eso? A la D. O sea, a este lado, al lado derecho tenemos las letras y al lado izquierdo tenemos los números con las imágenes. La D. B con la 2, con 2. A ver, vamos a ver qué sale. La 2 y la letra D. Crown in Spanish is corona. ¿Qué letra es eso? Letter D, la letter D. D con 1. No, con number 2. Two. Number 2. Arribita dice number 2. Okay. So, the next. The picture number 3. Animales. ¿Con qué letra sería? I. D. I. Letter 3 with letter A. In the past, coronavirus affects animals. Right? Picture number 4. Picture number 4. 4 is... What letter? ¿Con qué letra? Letter B. Letter B. Con 4. Yes, very good. Coronavirus mutated. Now it is COVID-19 and it affects humans. Right, very good. Marla. The next, picture number 5. Picture number 5. Letter A. A ver, vamos a ver. COVID. COVID symptoms usually appears after 14 or 15 days. Entonces, ¿en cuántos días aparecen los síntomas del COVID? De 14 a 15 días. Yes, very good, entre 14 y 15 días. Muy bien, ¿está fácil? Yes or no? Sí. It's very easy, yes or no? Yes. Yes, it's very easy because it's related with the history
Está relacionado con la historia que vieron. Okay. The next. Tenemos picture number 6, number 7, 8, and 9. Y the letters. A ver. The picture number 6. With letter. ¿Con cuál letra? La C. Pues vamos, chicos. It's very easy. A con cis. Letter E, letter F, e letter G, seats. H, I. E con cis. A ver. Our immune system fights COVID-19. What letter was? ¿Qué letra fue? Letter G, letter G, chicos. No se acuerdan ya del abecedario. Las letras del abecedario. Tienen que pronunciar bien, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué dice en la frase? Our immune system fights COVID-19. Nuestro sistema inmune está luchando, está peleando contra el COVID-19. Picture number 7. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Well, with letter. E. E con 7. Sí. E. Okay, a ver, vamos a ver. Okay, very good. During the fight, you can have fever and cough. ¿Qué nos dice en esa frase? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién me traduce? ¿Qué dice ahí? Aquí. A ver, siento una lesión. Dice, durante la pelea o durante la lucha, tú puedes tener fiebre y tos. Ah, ya. Entonces, la siguiente, number 8. With letter, ¿con cuál letra? H. H con H. H con H. With H. Okay, vamos a ver. H. In Peru, very good. In Peru, the emergency number is 113. ¿Cuál es el número de emergencia en Perú? 113. Al 113, ¿verdad? Muy bien. The next. El último que es ahora. Vulnerable people, for example, grandparents, are more affected by COVID-19. ¿Quién te puede decir qué dice en esa frase? ¿Qué dice? Los vulnerables, por ejemplo, son los abuelos que les afecta el COVID-19. Ah, son los abuelos, las personas mayores, ¿verdad? Muy bien, sí. Entonces, a todo esto, ustedes ya sabían, ¿verdad? Ya sabían todo esto, pero lo sabían en español. Ahora lo están aprendiendo en inglés, ¿verdad? Sí. Sí, chicos, está claro, it's very clear, sí. Yes or no? Yes. Yes. The next. Yeah. Tenemos. Let's practice exercise 1. Unscramble the words from the text. What is COVID-19? Look at the example. Entonces, un té que sabe sobre el COVID. Está bien fácil. Unscramble the word from the text. What is COVID-19? Vas a ordenar las palabras del texto, que es el COVID-19. Por ejemplo, mira el ejemplo, ¿no? Example. Ahí está en desorden. La palabra está en desorden, letra por letra, está en desorden. ¿Qué salió? Virus. ¿Verdad? Virus. Sí. And then next. Two symptoms of COVID-19 are. Son dos síntomas del COVID-19. ¿Qué sí. palabra creen que es la number one? Fever. Fever. Okay. Very good, fever. In the number two, what word? Ouch. Cough.
Right, cough. What does fever mean? What does fever mean? ¿Qué significa fever? Fiebre. 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 ¿Y what does cough mean? Cough. Muy bien, very good. This is all for today. Eso es todo por hoy, pero ¿cuál es la tarea? What's your homework? It's very easy. ¿Qué dice? Exercise 2, look at the pictures and write the words from exercise 1. Miren la imagen y tienen que poner las palabras del ejercicio 1. ¿Qué palabras no saben en el ejercicio 1? ¿Qué no saben? Tos y fiebre. ¿Quién creen que tiene fiebre y quién cree que tiene tos? El primero, el de la izquierda, tiene... Coach. Al de la izquierda. El de la derecha. ¿Seguro? O sea, este... No me ve. La primera tiene tos, la segunda tiene fiebre. O sea, this... Este es fiebre. Fiebre. Ok, and this... Coach. Ok, this is the homework. A ver, ¿qué más es la tarea? La siguiente tarea, ¿qué dice acá? Exercise 3, unscramble, put the words in the order to make sentences from the text. What is COVID-19? Look at the example. The first example, emergency, is 113, the number. Está en desorden. ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Ordenar. Ordenar las palabras, profesora. Claro, vamos a ordenar las palabras como el ejemplo. ¿Ok? Tenemos cinco oraciones. 5 sentences. Entonces, esa es la tarea. Todo es en base a la historia del COVID. Como ustedes ya vieron, esa es la tarea. Yo les voy a mandar al grupo solo la tarea. Y eso quiero que esté en su portafolio o en su cuaderno. Y eso me lo pueden enviar. ¿Hasta qué día me lo pueden enviar? Está muy fácil. Se lo pueden terminar hoy día mucho mejor. ¿Hasta qué día? Hoy mismo. Ahorita mismo. Bueno, yo lo entrego ahorita. Se pueden ahora, pero hasta el jueves. Porque el día jueves tenemos otra clase. El jueves hay otra actividad que vamos a hacer. Okay. ¿Está claro la historia? ¿Está claro la actividad? Profi, ¿dónde se resuelve? ¿En el cuaderno? ¿Lo puedes resolver en el mismo teléfono y lo mandas? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo se puede resolver? ¿Por el cuaderno? ¿O sea, escrito o podemos...? Escrito. Si puedes... ¿En el portafolio? Si tú puedes imprimirlo, bien por ti, si tienes las posibilidades. Pero si no, lo puedes copiar en tu cuaderno. Pero tienes okay. que tener la evidencia en tu portafolio. Recuerden que todo es con evidencia. Tienen que mandar fotos que han realizado la tarea. Si no, ¿cómo yo voy a saber? Okay. A ver, hasta el momento, a ver, ¿cuántos participantes tenemos? Tenemos 14. A ver, yo voy a llamar lista a ver si han estado atentos. Johnny, Joel. Yeah. Quiero un present, miss. Johnny, Joel. No te escuchamos. Johnny, Joel. Ve, se fue. ¿Cuál fue una de las reglas? No dejar la cámara, no dejar. Ver si se fue. ¿Dónde está Johnny, Joel? A ver, el resto que no, al que no estoy llamando que silencie su micro. Al que voy a llamar que active su micrófono. Para que no haya interferencia de ruidos. Ya voy a volver a llamar. Johnny Joel Espinosa. Present me. Ok, ahora sí. Xiomara Vilca Toma. Xiomara. Pues Xiomara. A ver. Adrián Guzmán. Present. Miss. Ok, very good. A ver. Xiomara Vilca Toma. Otra vez apareció.
Xiomara Vilcatoma. Nada. Ana Mendoza. Ana Mendoza, de tercero B. Ana Mendoza. Nada, se ha ido Ana Mendoza. Andrea Valenzuela. Present. Ok, very good. Camacho. Camacho, de tercero C. Ok, thank you. Carlos Ferreira. Carlos Ferreira. Present. Ok. Joaquín Franco. Present, miss. Okay. José Carlos Valdivieso. Present. Okay. Leila Castillo. Present, miss. Okay. Mayra Huamantica. Present. Okay. Milagros Malqui. Present, miss. Sebastián Ledesma. Present, miss. Okay. Y Yadira Orellana. Present, miss. Y en el Messenger tenemos a la compañera Valeria, ¿verdad? Okay, thank you, Valeria. Entonces, en esta clase han estado presentes 15 participantes, de los cuales yo voy a tomar asistencia. Voy a hacer un screen. ¿Saben qué es screen, verdad? Sí. Voy a tomar foto a la pantalla. Aunque por ahí han entrado tardecito, pero valora que hayan entrado. Muy bien, chicos. Eso va a ser la mecánica de todas las clases de inglés conmigo. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué creen que en qué se puede mejorar? A mí me gustó. Interesante. Interesante, profesora. A mí también estuvo interesante para mi profesora. Interesante. Ana Mendoza nos dice que no escuchó muy bien, que su audio está fallando. Ok, te comprendemos, Ana. Muy bien, entonces la clase estuvo entendible, ¿verdad? Very easy. Todos ya hemos escuchado hablar sobre COVID-19. En inglés, ¿cómo digo COVID-19? ¿Alguien me puede decir? Coronavirus. Coronavirus is coronavirus. ¿Y COVID-19? COVID-19. COVID-19. Very good, 19. Que suene 19. Si tú dices COVID-19, estás diciendo COVID-19. 19. Ok. ¿Y cuáles son los miembros de la familia? A ver, what is the member of the family? ¿Cuáles son los miembros de nuestra familia? Father, mother. Father, mother. Father, sister, brother. Baby, the baby. Grandmother. ¿Cómo decimos a nuestros abuelitos? Grandmother y grandfather. Yes. ¿Y juntos? Grandparents. Very good. Muy bien, chicos. Entonces ya nos queda poco tiempo. Espero que los demás compañeros puedan ver el... Voy a compartir, todo está siendo grabado ahorita. He grabado esta clase, voy a compartir en el grupo y como les digo, voy a mandar también la actividad que quiero que esté en su portafolio. El día jueves nuevamente vamos a conectarnos, ¿ok? Eso sería todo. Okay, see you. Cuídense, take care. Gracias, thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye, miss. Goodbye, teacher. Bye.